en lo que se presume un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, un hombre fue privado de su libertad por hombres armados en Zonacatepec, Junta Auxiliar del municipio de Puebla, lo que desencadenó una intensa movilización de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional, sin que al momento haya sido localizada la víctima. Página Negra informó que los hechos sucedieron la tarde de este sábado, cuando el comando armado irrumpió en el domicilio de Juan alias El Nakato o El Tanaka, señalado como uno de los principales narcomenudistas de la zona. Los hechos sucedieron alrededor de las 14 horas, en la calle Guadalupe Victoria y Miguel Negrete, donde además se reportaron diversas detonaciones por arma de fuego. El comando armado ingresó al domicilio tumbando la puerta para sacar a El Nakato. Tras el levantón, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal realizaron recorridos en inmediaciones de Santa María Zonacatepec, así como rutas a San Miguel Espejo, a Mozoc de Mota y la Junta de San Miguel Canoa, para tratar de dar con los responsables y poder rescatar a la víctima. En Puebla se recrudeció la violencia por la disputa de territorios para la venta de drogas, robo de gas y otros delitos, derivado de la detención de al menos 12 líderes criminales, señaló recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Daniel Cruz Luna. En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que el gobierno del estado tiene muchos frentes abiertos para atacar la delincuencia, logrando la detención de objetivos prioritarios, sobre todo aquellos que son generadores de violencia. Santa María Zonacatepec es considerado foco rojo de inseguridad debido a la presencia de diversas bandas delincuenciales. Los delitos más recurrentes son robo de combustible, a casa-habitación, con violencia y narcomenudeo entre otros. Medios locales señalan a los grupos criminales Los Merino y a los Tepeacas como los responsables de ejecuciones, levantones, balaceras, incendios de pipas y enfrentamientos en esa entidad. Son grupos que entiendo, de acuerdo a la indagatoria, van a continuar con esta disputa, estamos preparados para ello, ya tenemos focalizados objetivos, así como se ha mencionado en esta mesa de trabajo, de que ya teníamos objetivos y se han detenido, seguiremos trabajando con ello. No permitiremos que la tranquilidad de las poblanas y de los poblanos se vea permeada, al contrario, es obligación de nosotros hacerles saber que nosotros seguimos trabajando con ello, seguimos trabajando para detener a estas personas que no están dispuestas a conducirse como todos lo hacemos, esto es en estricto respeto a las normas sociales. Estas personas que no están dispuestas a conducirse así, nosotros vamos a ir por ellas y detenerlas y puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Seguiremos trabajando con ello.